Muy buenas tardes, chicos, y bueno, vamos a hablar sobre el Liverpool y la situación que tiene la Premier, porque se puede quedar sin título, pero está diciendo que los clubes se van a juntar y decir que el campeón es el Liverpool. Así está todo la Premier, venga, vamos a ello. Bien, pues como sabemos, con todo esto que está pasando, con la suspensión del fútbol, pues hay muchas preguntas, como quién ganará la Liga Española, quién ganará esta Champions, qué pasará, ¿no? Pues bueno, en la Premier, por ejemplo, hay un artículo que dicen que si no se termina todos los partidos, que si no se termina la competición, no hay un campeón. Que si, por ejemplo, aunque quede una jornada y tú le saques 2 puntos, no serías campeón. Hasta que no seas campeón. Si, por ejemplo, Liverpool ahora consigue ser campeón, ya es campeón, ya está, sería de él. Pero a día de hoy, no sería campeón porque no. No lo es todavía, no es matemáticamente. Incluso en las siguientes jornadas ya podría ser campeón. Por ejemplo, el Liverpool tiene una ventaja exagerada sobre el segundo, sobre el tercero y sobre todo. Le saca, atención, 25 puntos, por ejemplo, al Manchester City. 25 puntos. Es decir, creo que nadie duda de que la Premier de este año es para Liverpool. O sea, se lo han merecido, han sido los más regulares, los que mejor han competido, etc. Y es que, si finalmente se suspende la competición, se suspende la temporada, no serían campeones de liga. O sea, después de 31 años esperando para ganar un título, que tuvieron ahí unos años que se les escapó en la última jornada con Suárez, etc. Por fin la pueden ganar y que ahora se suspenda todo por una regla que tiene la Premier. Sería, yo creo que un palo enorme. Es decir, si el Liverpool no le dan este campeonato, me parece de una gravedad y de una injusticia abrumadora. Porque se lo merecen. Y yo creo que nadie duda de que son los campeones. Son los campeones. Pero según dicen, se habían puesto de acuerdo los clubes de la Premier. Todos, Manchester City, Manchester United, Tottenham, todos, Everton, Chelsea, todos, pues habrían decidido proclamar campeón a Liverpool. Todos hablarían con la Premier, ¿no? Diciendo, oye, todos los equipos estamos de acuerdo para que Liverpool sea el campeón de la liga en caso de que se suspenda. Esto, sinceramente, honra a todos los equipos y esto es deportividad. Esto es como tiene que ser. Saben que es el campeón, saben que han hecho cosas muy bien, saben que la distancia es imposible que nadie remonte a Liverpool. Imposible, no matemáticamente, pero a ver, es imposible. Es así, y saben que es el campeón. Por eso los clubes se están portando bien y están presionando para que en caso de que todo se suspenda, no lo dejen sin título. Como digo, sería algo, vamos, injusto no, lo siguiente. Así que esperemos que en la Premier se salten esa regla y que por primera vez se la salten, como digo, y les den el título de campeón a Liverpool. Es que es más que merecido. No es, por ejemplo, la situación que tenemos en España, que el Barça va primero, pero con 2 puntos de ventaja. Que sí, que va primero. Sí, pero no es lo mismo. Es decir, está ahí. Para mí, el Barça, si le dan el título ahora mismo porque todo se termina, ¿no sería algo súper injusto? No. Pero creo que sería muy triste y no estaría tan bien celebrarlo. Yo no lo celebraría. No me haría ilusión esta liga, pero entiendo que los de Liverpool lo celebren porque es que son los campeones. Entiendo perfectamente que lo celebren porque son los campeones. Aún así, creo que sería también un poco triste. Creo que no sería ganarla normal. Sí, somos campeones, aquí vemos todos los puntos que le sacamos, pero sería un poco más triste. Pero bueno, es lo que hay y yo creo que tienen que dársela. Creo que todo el mundo estaría en contra de la Premier si le quita este título. Pero bueno, vamos a ver qué pasa, vamos a ver si, por suerte, todo sale bien, retoma la competición y el Liverpool es capaz de jugar los partidos que restan y gana la liga como tiene que ganarla. Pero si no, espero que se la den, ¿eh? Por favor, el Liverpool se la merece. Ni más ni menos, se la merecen. Han sido los mejores en la Premier. Ya está, fin. No hay debate. Pero bueno, quiero saber vuestra opinión. ¿Cómo veis que los clubes se hayan juntado para decir que el campeón es el Liverpool? ¿Cómo veis este apoyo de los rivales con el Liverpool? Yo lo veo excelente. ¿Creéis que la Premier se va a saltar esa norma y les va a dar el título a Liverpool? ¿Creéis que no? ¿Que van a ser muy estrictos? ¿Que van a decir, no, aquí no se termina y aquí nadie es campeón? ¿Creéis que sería muy injusto, surrealista? ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Qué creéis que pasará? ¿Para vosotros también el Liverpool es el campeón ya?
o creéis que si no se termina, nadie es campeón? ¿Cómo lo veis? Ya sabéis, dejadme todos los comentarios, dejadme like, suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo. Venga, un saludo.